Cuando le preguntaron al Papa Juan Pablo II, ¿qué es la oración?, su respuesta quedó plasmada como parte de un libro. Cruzando el umbral de la esperanza es el título de este libro y es como una especie de entrevista al Papa. Entonces, esa fue la pregunta, ¿qué es la oración? Y dijo Juan Pablo II que la oración es ante todo encuentro. Es una palabra de enorme riqueza, encuentro. La oración no se define en primer lugar por el estado mental, si estoy muy tranquilo o si estoy muy alterado, nervioso o disgustado. De hecho, si uno mira el libro de los Salmos, que es el libro de oración por excelencia para nuestra Iglesia Católica, muchos de esos salmos, muchas de esas oraciones han brotado en momentos de ira, de angustia o de profunda tristeza. Y eso no significa que sean menos oración que otras alabanzas o acciones de gracias. Fíjate la riqueza que tiene la oración cristiana, precisamente porque es encuentro. Y como es encuentro entre Dios y el hombre, pues Dios ciertamente en la plenitud de su ser podemos decir que es inmutable. Pero nuestra historia personal, la tuya y la mía, es una historia que va cambiando. Y por eso pasamos por valles de tinieblas, así como también pasamos por momentos de gran júbilo. Y a veces nos sentimos en la cumbre y a veces nos sentimos en el abismo. Si la oración es encuentro renovado entre Dios y el hombre, es apenas natural que la oración tenga que pasar también por cumbres y por valles. Esa es la oración cristiana. Esto lo destaco porque uno de los elementos más hermosos de la fiesta de la Transfiguración, que es la fiesta de hoy, es que Jesús está en oración. La oración de Cristo es el lugar magnífico del encuentro perfecto entre Dios y el hombre. Y qué hermoso ver que esa oración se llena, se colma de luz. Qué hermoso ver que eso que sucedió en Cristo es lo que sucede, aunque sea en pequeña escala, en cada uno de nosotros. Es decir, la oración que transfiguró a Cristo es la oración que también transfigura nuestra existencia. Y a la luz del rostro bendito de Cristo, aprendemos a mirar de otra forma nuestros valles de tiniebla y también a relativizar las fantásticas alegrías que a veces la vida nos regala. Si estás tremendamente gozoso porque te has ganado la lotería, conviene que relativices ese gozo, eso no es todo. Si estás demasiado triste, quizás por la pérdida de un ser querido, también conviene que relativices eso, porque perder a alguien no es lo mismo que perder la eternidad. Entonces, la transfiguración es lo que ha sucedido con Cristo, pero la transfiguración también es la ley de la oración del cristiano. Cuando Moisés oraba, su rostro se transfiguraba, su rostro emitía luz, tanto que él tuvo que ponerse un velo porque la gente se escandalizaba de ese resplandor. Y San Pablo dice, nosotros llevamos en nuestro rostro descubierto esa presencia del Señor. Así que la transfiguración no es solo un momento en la vida de Cristo, es el camino del cristiano.